¡Qué hola, mis queridos confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, vamos a reaccionar ya sea bien a uno de los mejores francotiradores de Rock Company. Y digo uno de los mejores, porque la verdad, en todo el tiempo que llevo jugando, He conocido varios jugadores que la verdad son impresionantes con lo que es el rifle de Franco Tirador, tanto como lo que es con el de Fixer como el de Phantom. En esta ocasión, este jugador me lo encontré de pura casualidad. Con Fizz. En serio, y no me refiero a que me lo haya encontrado de pura casualidad dentro del juego. No. Eh, de hecho, en todo el tiempo que llevo jugando Rock Company, con él me he enfrentado alrededor de casi 4. De 3 a 4 veces me he enfrentado contra él. Entonces, obviamente en distintas ocasiones y la verdad es de que el tipo, yo cuando la primera vez jugué contra él, que andaba con otro tipo que también jugaba mucho con el francotirador, la verdad es de que de los dos yo decía, "No, es que estos compas traen unos malditos hacks, estos compas traen unos malditos aim." Pero bueno, la verdad es de que después de mucho tiempo me volví a encontrar con este jugador en uno de los directos pasados de hecho creo que todavía está creo que fue en el último directo que hicimos de rock company y pues bueno me topé precisamente con este jugador y la verdad chicos es que de verdad no saben cómo me encanta enfrentarme a este jugador porque aprendo cosas nuevas y bueno ustedes se han de decir chavi y cómo es que puedes aprender algo de un compa que juega con francotirador pues aprendo a esquivarlo aprendo a que no me dé de una al primer Tiro, aprendo a poder rodearlo, a poder atacarlo sin necesidad de tener que estarlo atacando, digamos, a larga distancia. No sé si me explico. Entonces, pues bueno, resulta que yo pensé que este jugador, pues era un jugador casual, vaya, no como todos, pero después de unos días, no sé si fue casualidad, no sé si fue coincidencia, no lo sé, chicos, pero me apareció un tweet precisamente de esta persona. Y pues bueno, la verdad es de que cuando yo lo vi, luego luego identifiqué el nombre y dije, no, este compa, ¿cómo es posible que tenga un canal de YouTube? Erru? Entonces dije, no, señores, tengo que reaccionar a uno de sus videos porque la verdad es de que es impresionante. Sinceramente es impresionante, chicos. Así de que, pues bueno, vamos a reaccionar primeramente a este jugador. Que estoy 100% seguro que muchos de ustedes, si se han llegado a encontrar este jugador, lo primero que les viene a su cabeza es que trae. Ainbot, que trae hacks, que trae algún cheto, que trae alguna trampa, porque la verdad es de que lo es lo primero de hecho es lo primero que se me viene a la cabeza y si mal y si mal no recuerdo creo que fue el primer francotirador que me enfrenté la primera vez cuando estaba jugando con adrenalina estábamos en un directo estábamos en directo de adrenalina y yo bueno creo que nada más estaba yo no recuerdo el punto es de que estaba jugando con adrenalina y adrenalina decía que este tipo traía trampas traía algo y yo también dije no sí es que sí tiene algo este tipo porque la verdad es de que la manera en que reaccionaba al momento de disparar era impresionante y de hecho o sea, digamos que giraba, disparaba y te daba en la cabeza, o sea, dices, "Nah, what the fuck". No lo sé. De todas maneras, chicos, sinceramente siento yo que aquí vamos a ver sus videos y la verdad es de que dudo mucho que pues bueno, tenga hacks y si es así, pues bueno, ya quedará en él, pero la verdad yo lo dudo muchísimo y con esto demuestro, señores, que realmente hay jugadores muy muy buenos que realmente le dedican muchísimo tiempo al juego y eso lo hace ser uno de los mejores jugadores. Y no me refiero a él, me refiero a muchos Jugadores del juego de Raw Company que le dedican muchísimo tiempo y que al final terminan siendo de los mejores jugadores, me mejoran y perfeccionan lo que es el AIM, pero bueno para qué tanto rollo señores vamos a ver directamente ya lo que es el videito vamos a reaccionar a él vale porque ya les di una explicación del por qué es que conocía a este compi y me lo encontré casualmente en su cuenta de twitter ahí publicó un tweet precisamente con un video vale con un video con un clip dando varios eh, hechotazos y de una manera que hasta ni él mismo se las cree pero que este que de alguna forma pues es bueno el compa la verdad es que es bueno entré a su tweet y vi que tenía canal de youtube dije no tengo que hacer un video de esto así es de que Vamos a ver su video, chicos. Y pues bueno, aquí nos dice que es su primer, digamos que es un primer nivel personal. Con la LR15, que es nivel 500, ¿vale? Y su cuenta, bueno, en este caso nos va a mostrar lo que son sus estadísticas. Así es de que, pues bueno, obviamente aquí estamos en 6 contra 6 Team Deathmatch. Y pues bueno, realmente espero seguirme encontrando con él. Y con otros jugadores que sean muy, muy buenos. Porque la verdad, aprendes muchísimo. Y mejoras muchísimo enfrentándote a los mejores. Así es de que vamos a darle, chicos. Déjenme nada más ponerle aquí un poquito menos de volumen para que no se vaya a confundir mi voz con la de él. Así es de que, pues bueno, bueno, de hecho no sé ni siquiera si se vaya a tapar mi, mi cámara, pero ¿saben qué? Lo vamos a colocar acá de este lado para que vean quién es. ¿Vale? Lo voy a colocar aquí de este lado, espero que ahí no estorbe, ¿vale? Y pues bueno, vamos a darle, pues... Play, señores. Denle play. Vamos a ver. ¿Vale? Ah, mira, está el compi de este lado. Vale, vale, perfecto. Vamos a ver, vale, aquí va corriendo, acaba de iniciar la partida. Me parece que es una partida completa. Ok, ya lo está cazando. Eso significa que no trae aimbot, no trae hacks. Ok, no trae hacks. El compa acaba de fallar el tiro. Vale, uff, qué tirón le acaba de dar ahí, eh. Qué tirón le acaba de dar ahí, señores, eh. Qué tirón le acaba de dar ahí. ¿Vieron el tirón que le dio? Madre mía. Ok. Ahí está, chicos, simple sencillamente esa es ese es el videito. Vale, a ver, si no voy a buscar otro, eh, porque debe de haber un video en el cual, bueno, es que es que no, tiene que ser este. Madre mía, es que no les da, no les da. ¿Ven? Ahí está. Ahí está el primer headshot, ya va agarrando, va agarrando calor, va agarrando carrera, va agarrando acá, va calentando los motores, señores. <laughs> oh, oh. No, güey, nada no, más, confis. Nada no, más, güey. No, 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 no. ¿Qué Madre mía. ¿Qué, pe... we, ¿qué pedo con el ámbito? Ah, güey, <laughs> ¿qué onda con el ámbito, ah, confis? De verdad, ¿qué onda con el ah? A ver, vamos a ver. Vale. Obviamente hay que tomar en cuenta, confis, que con el mouse siento yo que... Uf, qué rico, güey. Qué rico headshot se llevó. ¡Uf! ¡Uy! Que te la aplican por el otro lado, compi. Que te la aplican por el otro lado. <laughs> vale, vale, vale. Eh, obviamente con el mouse siento yo que es un poquito más fácil el poder mover la mira que con un joystick. Pero la verdad es de que volvemos otra vez a lo mismo. Nada más que... Head. ¡Uy! Toma la doble kill. Venga, la, la triple. uff, uh, Nada más, confis. ¡Uy! Se la ganó, eh. Se la ganó, güey. Se la ganó. Pero vean los perks que va eligiendo, eh. Fíjense, él sí ocupa el perk de acechador, que yo la verdad siento que no sirve para nada, güey. <laughs> Pero bueno, a ver, vamos a ver. Nah, ese ya estaba jodido ya. Ese ya estaba, ese ya estaba súper jodido, confit. Yeah. A ver, vamos a ver allá la Phantom. Nah, sí se. No, la fa ¡Uy! ¡Uy! cuidado. Uy, uy. Vale, 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 perfecto. Ahí tranquilo. Ya sabe qué onda. Ya sabe que está ahí de ese lado. No sé si soy yo o le están dando los tirones de loco. ¡Oh! Miren ese, miren ese no mames, confis, ¿vieron ese headshot que le dio al talón? Nada, no, güey. Le desfiguró la cara, compi. Le desfiguró la cara al compi. A ver, hola, dale, 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 dale. ¡Ah! Le falló, güey. Era un poquito más arriba, güey. Lo hubiera bajado, confis, ¿eh? Un poquito más arriba y lo baja, no manches. <coughs> ¿Saben qué es lo que deberían de agregar aquí? Deberían de agregar cuando te eliminan por headshot, confis. La neta, güey. Uff ¿qué? ¿Qué dices del Anvil? ¿Vieron ese tiro del Anvil? De un tiro lo eliminó Confis, ¿Vieron eso? No, nah, hombre What the fuck What the fuck De hecho, ahí tengo un video guardado Que lo voy a subir Y lo voy a compartir con ustedes De unos hackers que me encontré También en un directo Y van a ver ¡uf! Uh, qué rico headshot, papá Te acabas de llevar ¡Uf! Uh, qué rico headshot No, hombre, güey Ándale Y mendigo, ese mendigo Anvil Cómo... <laughs> Ese mendigo Ámbil. Ese, ese mendigo Ámbil. Confis, hambre, nah, güey. Ese mendigo Ámbil. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver. Venga, a ver. Ahí está, ese ya estaba eliminado. Vale, ahí está otra vez el Ámbil. Ese maldito Ámbil. Pero a ver, a ver, confis. Que alguien me diga. O sea, realmente le están... ¡Uf! Oh, ¡Qué rico, papá! ¡Qué rico te la llevas! Ahora sí. Ahora sí, Mendy Vanville. Ahora sí, perro. A ver, ahí está el talón. No, no, no. Uy, qué rico. Oh my God. ¿Vieron eso, Confis? Se lo ganó la otra Phantom. No, ma, güey. Se lo ganó la otra Phantom, Confis. No, ma, güey. Ojo, ¡Oh! se acaba de salvar la phantom. Se acaba de salvar la phantom, confis. No más, sin. No, güey, ¡Oh! ¡No, nada ¡No, más, güey. Vino un hambre, güey. Nada, confis. Nada. Y la verdad, o sea, no es lo mismo, confis. ¿eh? De verdad. Uy, ya, ya se puso escopeta, güey. Ya, el típico que ya no puede, va y corre y se pone la escopeta que traía atrás en el trasero, a escondida, güey. Sí, 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 porque esos escopeteros siempre la, traen, siempre la traen en el trasero escondida. Ahí la traen bien metida en el trasero, Confis, la escopeta. Ahí la traen bien metida, güey. Ya cuando dicen, no, no, no puedo matar a nadie, soy manquísimo. Mejor mi fiel escopeta, con esa es más fácil. Qué pena, qué pena. Vale, vale, no más. 20 kills lleva, Confis. 20 kills con el puro francotirador y apenas va a la mitad de la partida. Y apenas va a la mitad de la partida, señores. No, nah, hombre. Y la verdad, lo que les iba a comentar es de que no es igual a verlo a sentirlo. O sea, realmente son tiros. Que de repente llegan a un punto en el que te dan la frustración. ¿Y saben cuál es el problema de esto? El problema de esto, confis, es de que, por ejemplo, cuando estás este. Cuando estás jugando contra él, al momento de que tú agarras y quieres apuntar para dispararle. Son segundos que le regalas a él para que te pueda apuntar a la cabeza. Oh, no mago. Qué pinche hichotazo le acabas de dar ahí. ahí lo tiene, lo tiene. No se deja, no se deja. Ya lo eliminaron. Vale. Vale, muy buena. Maldito eso Ya había Salvado un buen el Confis, eh. La neta, ya se había salvado un buen el Ambill, güey. Oh, nada más, güey. Nada más, Confis. Nada, impresionante, güey. La verdad, impresionante, Confis. Oh, qué buena, vale. Uy, uy, nomás se salvó la, ahí la Scorch, eh. La Scorch se acaba de salvar, Confis, eh. <coughs> Nambre, güey. Nada más ¿Qué acaba, ¿Qué, qué dices? ¿Qué dices? Espérame, 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 espérame. Que no sé si le moví algo acá o no. Pero, a ver. A ver, vamos a ver. Vale, ahí le da un tiro. Pero no le hace nada. Lo ve ahí. Le empieza a disparar, obviamente, la Phantom. La Phantom. Oh, no, ma, confi. Le dio un maldito Quizco Nada ma, más, güey. Yo solamente he hecho eso una sola vez, confi. Cuando recién salió el juego. Cuando recién salió el juego. Nada más lo hice una vez. Salté, giré, y de hecho fue en el mapa de caída aérea. Cuando salto y giro, se me acerca un jugador. Yo nada más suelto el disparo y pum, que le doy en su cabeza. <laughs> no mames, confieso, ese día hasta yo me sorprendí y dije, ¡hombre, güey! Ahí enfrente, uy, ya sabe que viene. Uy, 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 uno por atrás también. Por así, por atrás también le estaban dando sin albur. Le estaban dando también por la espalda, señores. <laughs> También le estaban dando por la espalda, señores ¿Ven por qué los mexicanos tenemos que tener Mucho cuidado con lo que decimos? <laughs> oh, oh, ¡Oh! ¡Triple kill! ¡No, ma, confis. Ah, ese, Este sí, se puso solito, se empinó, confis. Solito se empinó ahí atrás Del escudo, ¡uy, toma! ¡Uy! ¡Uf! ¡No, más, güey! ¡No, no, más ¡Qué buen headshot! ¡Y en movimiento, perro! ¡Y en movimiento! Oh. No, güey, no, no más, Impresionante, güey. Impre Ay, no le dio. <laughs> Impresionante, güey. O sea, tiene la mejor puntería con el sniper, pero no con el hacha. <laughs> bueno, es que déjenme les digo, confíe La neta, güey, déjenme les digo. Que. Que no más, güey. O sea, es. es... Digamos, es un poco complicado darle con el hacha, güey, cuando estás bajo, bajo presión. O sea, digo, bajo presión, porque sabes que te están disparando de un lado, te disparan del otro, y encima tienes que lanzar el hacha. Nada más, güey. Eso está ahí. Pero lo bueno, lo chido es que cuando te sale, cuando te sale, se ve. Ay, papá, rico, güey. Se ve rico, rico, güey. Cuando te están disparando por todos lados, lanzas el hacha, le disparas al otro, bajas a uno, le te, va, te vas con el otro, y así, eso se ve. Mm, de rechupete, se lo digo porque ya lo he hecho. Y se siente una sensación. Ay, papá. La verdad, confis. Cuando te bajas a... Ah, pues de hecho lo subí en un clip, que si no lo has visto, ahí está el video, ahí está el video, ahí está el clip en mi canal. ¿Treinta y qué? ¿Treinta y cuántas bajas dijo? ¿Cuántas? ¿Treinta y tantas? ¿Cuántas bajas? A ver, déjenme ver si le alcanzo a poner pausa cuando pone sus... Las kills que hizo. Treinta y tres bajas con treinta y eliminaciones. O sea, no más, confis, casi el 98% de efectividad. La verdad, para la gente que no lo sepa, para la gente que no lo sepa, estas de aquí, que son los derribos, realmente son los que cuentan, porque los derribos son como si realmente los eliminaras, porque ya una vez que los derribas, llega otro jugador y los elimina como tal, entonces realmente lo que cuenta es el derribo, ¿de acuerdo? Entonces cuando tienes, cuando tú crees que eres, bueno, cuando, cuando eres nuevo en el juego y tú dices aquí en eliminaciones que tuviste 27, 28 y aquí dice 15. O sea, no vayas a creer que eres muy bueno. No, 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 no. Esto de las eliminaciones nada más es porque los remataste, ¿vale? Digamos que tienes aquí 15 y acá 30. ¿Qué quiere decir? Que mataste 15 y remataste 15 y los otros 15, tú los, nada más los remataste, no los eliminaste por completo tú. No sé si me doy a entender. Entonces, aquí tienes 98% de efectividad. Cuando tienes aquí... Este, 30 bajas y tienes aquí 25 eliminaciones. Quiere decir que mataste, bueno, que derribaste a 30. Y que de esos 30, eliminaste por completo a 25. Y los otros 5, simplemente llegaste y los remataste porque ya estaban noqueados. Digo, para la gente que no lo sepa. ¿Vale? No se vayan ahí con la finta de que, de que tuvieron aquí 40 y aquí 10 o 15. Y, ¡Ay, nomás! Soy muy bueno. Hice 40 eliminaciones. No, no, brother. Hiciste 40 remates, güey. <laughs> o bueno, hiciste 30 remates y 10 eliminaciones como tal, completas, güey. Así de que, pues bueno. Pero ve, 33 eliminaciones contra que 33 derribos contra 33 de eliminaciones. Quiere decir que se le fueron dos, básicamente. Se le fueron dos. ¿Vale? Se le fueron dos para poderlos eliminar. Que obviamente remataron sus compañeros. Pero pues, Confis, o sea, el 98%, casi 99%. Obviamente todo esto puede variar, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante son los derribos que hace con el francotirador. Madre mía, Confis. De verdad que madre mía con el compa. Que es buenísimo. En serio, Confis. El compi es buenísimo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver sus stats. A ver si nos las muestra. ¿Vale? Vamos a ver si nos muestra lo que son sus estadísticas. De todas maneras, su canal de este compis se los voy a dejar ya sea bien aquí abajo. ¿Vale? En un comentario. Para los que gusten ir a visitarlo, suscribirse, darle like y todo ese rollo. La verdad, o sea, estaría súper genial. Miren nada más. A ver, vamos a ver. Miren esto, confis. A ver, vamos a ver. No, no lo puso. Ah, sí, miren, ahí está. ¿Vale? A ver, a ver, vamos a ver. Eh, eh, no, no dice. ¡Ah! ¡Oh, no maco, Nivel 500, güey. La... No, ma. Uh. Nivel 500, tiene... Nada, no, ma, confis. Vean esto. Ahora vamos a ver esto. Ve. Vean... No, no, ma, confis. Es impresionante. Nivel. Bueno, obviamente ya el compás 550, ok. Pero. 4000 victorias. 52000 kills, confis. Y con puro francotirador, güey. No mames, güey. Con puro francotirador, confis. 52.000 kills, güey. Con 4.000 victorias. Bueno, las cuales, güey, las victorias igual y de alguna manera no podríamos contarlas como individuales, ¿no? Porque al final, al final son. son videos, son. son este, ¿cómo se llama? Son victorias grupales, vaya, no, no independientes. Pero 52.000 mil kills, güey, maldita sea. Vean, tiempo jugado. Bueno, eso no cuenta. El tiempo jugado ya sabemos que aquí, pues X, ¿no? Pero vean el daño, señores. Vean el daño, güey. Vean el maldito daño que tiene, madre mía. Los Headshot, güey. 129 mil Headshot con 143 mil derribos. No, man, güey. Bueno, 111,000. mil. Con Phantom. Bueno, sí, obviamente con Phantom, vale, ¿no? O sea, con Phantom. Tiene. Oh, no, ma, confis. No, no, no. 37.074 kills con la Phantom, confis. No, ma, güey. <laughs> Vean esto. El daño, confis. Nada, ma, güey. Vean, el daño con Phantom. nada confis. Eso está loquísimo. El compa es muy, muy bueno, güey. La verdad, güey. La verdad, o sea, acá, miren, y, 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 y realmente no suele reanimar mucho a, la, a los compas, eh. O sea, realmente no suele reanimar mucho a los compis, ¿eh, confis? Compi? <laughs> no, 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 confis. Pues bueno, señores. Hasta aquí el videito. Hasta aquí el videíto. La verdad es de que está súper buenardo. La verdad está súper buenardo. El compi, la verdad, se rifa muy, muy cabrón. Y pues bueno. Yo creo que está más que decir. Se alargó bastante el video, pero realmente siento que es un video que vale la pena. Así es de que, pues bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay, videito o directito. Que más probable es que haya directo hoy en la tarde, 4 de la tarde. Así es de que suscríbete al canal. Y pues bueno, regálame ese like todo ricolino. Que ya saben que se agradece un montonazo. Cuídense mucho, pasen la chido. y soy el Chavit. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team! Yo le confío, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack, espero hayas dejado ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo, el videito más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho te dejo un videito super buenardo, recomendado obviamente por tu servilleta el chavit. Así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima. Let's go team